Hello. Hello, hello. Evening. Hello, hello, Irma. Are you there, Irma? ¿Está por ahí, Irma? How are you today, Carlos? Hello, Isabel. How are you? Hello, teacher. Hello, how are you? I am fine. Nice, nice. Okay, it's good to see you one more time. Welcome, Isabel. Welcome, Irma. And welcome, Carlos. I don't know if Carlos, can you hear me, Carlos? Can you hear me well? Okay, probablemente no me escucha, no sé. Okay, what are you drinking, Isabel? Are you drinking coffee, tea, or water, or Coke, or Pepsi? Coffee. Oh, coffee, okay. Do you like strong coffee or kind of not really strong coffee? Very strong coffee. I like. Okay. Yeah, sometimes I like it too. I like very strong coffee. Okay. So welcome, Isabel. Welcome, Hector. How are you today, Hector? Hey, teacher. I'm fine. Pretty tired, teacher. Oh, nice, nice. Okay. So thank you. Thank you for being here. Well, it's Friday, right? It's Friday 15. Yes, it's Friday 15. Yes, by the way, a lot of traffic. I believe it's a lot of traffic. Today is a special day. It's a special day because it's my mom's birthday. Yeah. Oh, congratulations for your mom. Thank you. Thank you. Happy birthday. Yeah. She's 48. 48 years old. A young lady. Yeah. She's young. Yeah, she's a 48. Mm-hmm. Yeah. Okay, so welcome, Isabel. It's good to see you. Welcome, Hector. Welcome, you, Irma. Bro. Welcome, Carlos. And now we have Lucy Natalie. How are you today, Lucy? Hello, teacher. I'm good. How are you? I'm doing all right. I'm just waiting for all of you to join the class. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. I was kind of worried because it was 8 o'clock and there was nobody. No, yeah, now you know. Like, I make you okay. Everybody was late. Yeah, it's Friday. You know, Friday is like, tomorrow is Saturday.
It's a hard day. It's a hard day. And especially, okay, but I have good news. We have only 2 weeks for vacations. Dos semanas para vacaciones. I don't know if you have vacation. Do you have vacations in August? ¿Todos tienen vacaciones en agosto? Yeah, todos? Todos, todos? Okay, I hope so. I hope everyone has a vacation. Good evening, teacher. Hello, Irma. How are you? I am no vacation. Oh, you don't have vacation. You don't have vacation. No, that's not good. Okay. That is not good. That is not good. Why? Why don't you have vacation? No. Why? Working. Oh, so it means that the more you work, the more money you make. More money. So okay, yeah. Okay, so welcome, bienvenidos sean todos. Okay, vamos al último día de esta semana. Wow, I haven't felt the time, because the time flies. Okay, voy a compartir en este momento, just give me a second. Voy a compartir pantalla con ustedes. Okay, deme un momentito, por favor. Just give me a second. Okay, I have it right here. Okay, yes, here it is. ¿Dónde estarán todos sus compañeros? A saber dónde estarán. Okay, so welcome. This is the topic for tonight. Okay? This is the topic for tonight. Isabel, can you read the topic for me, please? Topic, use of idiom, part two. Good, yes. So tonight we are going to continue learning idioms. 2 days ago, hace 2 días, we learned idioms, right? La primera parte, ¿se acuerdan? Okay, so tonight is the second part of idiom. So hopefully you still remember, espero que todavía se acuerdan de los que aprendimos hace 2 días. Vamos a ver, para recordarme, vamos a ver si alguien se recuerda de los que aprendimos hace 2 días. ¿Alguien se recuerda de los idioms que aprendimos hace 2 días? Anyone? Yes. Ajá. ¿Quién se acuerda de los idioms que aprendimos hace 2 días? It's a piece of cake. Ajá. It's a piece of cake. Ajá. That's the one. When something is a piece of cake, it's very easy. What else? Was a blue day or something related to color blue? It's a blue day means that it's something is sad, right? Yeah, cuando algo está triste, algo en blue. Okay. Walking on air es el otro. Walking on air. ¿Qué significa walking on air? ¿Alguien se acuerda? Walking on air. Wow, I can see more of you have joined us. Welcome, Isabel. I mean, welcome, Mayra. Welcome, vamos a ver quién más acá. Cristina. Bienvenida, Cristina. Also, Freddy. Welcome, Freddy. Vamos a ver quién se acaba de unir también. Ok, solo a ustedes creo que se acaban de unir hace poquito. Ok, so, welcome to the English class. Ok, ¿qué otros idioms do you remember? Hace 2 días vimos alrededor de 5 idioms, well, like 10 idioms. Entonces, a piece of cake, walk on air, What other one? It's raining cats and dogs.
Good example. It's raining cats and dogs. Okay. Okay. But para este tema, para esta noche, el tema es use of idioms part 2. Okay. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver. Freddy, ¿me puede leer el objetivo, Freddy, por favor? Can you read it for me, Daniel? Daniel, Freddy. Okay. Thank you. By the end of the class, participants will be able to recognize and use idioms. Thank you. Yes. So the main objective for tonight is that you will be able to recognize and use, no solamente reconocer, sino que también usar idioms. Okay? Vamos a ver the dates. What date is today? Today. Mm-hmm. Cristina, ¿qué fecha es hoy, Cristina? ¿No está Cristina por acá? Aquí estoy, teacher. Ah, ok, ok. ¿Qué fecha es hoy? A ver, dígame. It's Friday. Today is Friday. Ajá. Today is Friday. Ajá. July. Julio, ¿qué? July what? Julio, ¿qué es hoy? Julio, July. Julio, ¿qué? 15. July 15. Ah, July 15. July 15. 2022. Muy bien. Thank you. 2022. Yes. Thank you, Cristina. Okay, Mayra, can you help me out with the yesterday, please? Yesterday was. Yesterday was. Thursday. July. 14, 2022. Okay, muy bien. What about tomorrow, Elsie Noemi? Elsie Noemi, tomorrow. Okay, teacher. Tomorrow is Saturday. Uh-huh. July. Uh-huh. 16. 15 or 16? 16. Okay, very good. Okay. Thank you. Thank you so much, Elsie. By the way, Elsie, I was telling Hector that today was my Mother's Day. And by the way, Elsie, your name, the same name, it's my mom's name. Yeah. Elsie Noemi. Mm-hmm. I just thought about that. Okay. So thank you. Thank you so much. Thank you for this one. Okay, vamos a repasar lo que aprendimos el día de ayer. Yesterday, we were talking about phrasal verbs, right? Right? Do you remember that? We were working with different examples different example of phrasal verbs. And these examples that I have right here, you can find those examples on page, I think it's page 35, I guess. Or 36 in the book, but no worries, because now you're gonna help me out with this one. Okay, can you match the verb with what? With the particle. For example, I had the first one, tighten up. Tighten up. What does tighten up mean? What does it mean? ¿Qué significa? Tighten up. What does it mean? ¿Qué significa? Ajustar. Yes. Yes. Especially if you have like a screw, un tornillo, screw. So you tighten up. Lo ajusta, lo soca, decimos nosotros. ¿Eh? Okay. Okay. What about switch? ¿Con quién hago el matching acá de switch? Switch number two. Switch off. Switch off. Mm-hmm. Mm-hmm. Can you tell me a synonym
for switch off. Un sinónimo, a synonym. Connect. What? Connect. Connect. Switch off. Turn off, teacher. Turn off. Sí, turn off. Que es lo mismo de apagar. Turn off. Switch off. Okay, good. How about number three? ¿Con quién hago el matching ahí? Number three. Clean. Clean. Clean up, right? Clean up. ¿Qué significa clean up? Estamos solo repasando lo que vimos ayer. Limpiar. Yes, limpiar. Muy bien, muy bien. Okay. Number four. Number four. Seize what? Seize. Mm-hmm. Será seize off or seize out? ¿Vale? Seize up. ¿Qué significa seize up? Aprovechar. Aprovechar. When the device is broken, arruinar. Okay, se eventualmente, puede. Ajá. Seize up es que se detendrá de trabajar. Okay, decimos otro, ya no servirá. Por ejemplo, en la conversación que vimos ayer, decía: if you don't oil it, si no le echan aceite, okay, it's going to seize up. Se va a detener, se va a arruinar. Uh-huh. Estaba hablando de un tornillo, right? De un bolt. Uh-huh. Okay, seize up. What about turn? Is it turn off or turn up? Turn off? Turn off. What does it mean? Well, apagar, ¿verdad? Okay, and the last one, call up. Call up. Call up. ¿Qué es el significado de call up? Call up. Llamar. Oh, yes. Va, miren. Aquí hay un jueguito muy bonito. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí puedo decir turn off. También puedo decir turn up. ¿Verdad? ¿Verdad? También puedo decir call up y también puedo decir call off. ¿Verdad? ¿Sí? Va. Y pues claro, seize, ahí también lo tengo, seize up. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Va. ¿Qué significa turn up? ¿Alguien sabe? Apagar. ¿Ah? Apagar. No. Aquí está turn up. No digo turn on. Digo turn up. Encender. No. Turn on significa encender, pero turn up significa aumentar el volumen, subirle el volumen. Turn up. Es decir, que si yo le digo, por ejemplo, si alguien está viendo TV, y está muy, muy like, suavecito, like very soft. I said, please turn up the TV. Turn up the TV. Or the radio, or the computer, o el teléfono, etc. ¿Ok? Ahora con call up, lo mismo. ¿Qué es call up? Call up. Llamar, ¿verdad? En una emergencia usted llama. En call off, ¿qué es call off? Eso lo vimos ayer. Call off. ¿Se acuerdan que ustedes decían una meeting? Mencionaban una reunión. Call off. ¿Qué significa? Esperar. ¿Esperar? No. ¿Alguien? Call off significaba cancelar. ¿Se acuerdan?
My boss called off the meeting. Call off the meeting. Okay. Perfecto. Muy bien. Okay. Muy bien. Vamos al siguiente. Y estos eran los otros ejemplos. Y ustedes sí escribieron oraciones de estos. ¿Se acuerdan? Yes. ¿Se acuerdan que ustedes sí escribieron ejemplos de esto? Hang up, pick up, break up, hold on, put through, call back, hang up, speak up, hang on, get through, and cut off. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Vimos estos ejemplos. Ok. ¿Me podrían dar, si se acuerdan, qué ejemplo ustedes utilizaron? Just give me one example. Un ejemplo de uno de los... escribieron solamente cuatro y quiero que me den un ejemplo. Open your microphone and tell me, please. I use, please hang on one moment. Ah, good. Good example. Thank you. Vamos a ver otro ejemplo. Please you pick up telephone. Yes, can you pick up the telephone? Okay, mm-hmm. Good. Otro ejemplo, por favor. Vamos a ver. Thank you, Irma. ¿Algún otro ejemplo que tengan? Turn off the computer when the final day. Ah, nice. Good, good, good example. Thank you, Héctor. Ah, vamos a ver, otro ejemplo. Estamos solo repasando lo que vimos ayer, ¿se acuerda? Uh-huh. Ok. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ya estuvimos repasando. Así que ahora vamos a spot the differences. Comúnmente en español nosotros decimos encontrar las diferencias, right? En inglés es spot the differences. Look at the pictures carefully and find the differences. Vamos a ver. Find the differences. Look at the pictures carefully. Encuentren las diferencias. Y dígame, ¿ya encontraron una? The time on the clock. Ah, yes. The time and the clock. Okay, voy a manchar esta aquí. Ajá, vale. The banana. The banana. Oh, good. The banana. The mm-hmm. cat. The cat. Have a spoon. Uh-huh. No, a candy. The cookies. Lollipop. I mean, lollipop. 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 Mm-hmm. Lollipop. Yes. La what else? ¿Qué más? The ¿qué más? Cookies, teacher. Oh, the cookies. Ah, okay. Yes. Parece que tienen un disquete ahí. ¿Se acuerdan de los disquetes o no se acuerdan de los disquetes? No. Ajá, ¿qué más? Picture in the wall. The toys. The what? Toys. The picture in the wall. Ah, yes. Ajá. The toys in the en el mueble. Oh, on the cabinet. Okay, the toys here, right? Mm-hmm. Cabinet. In the pantry. Yeah, in the cabinet. Oh, in the pantry. Mm-hmm. The cabinet. Handles. Right? The cabinet handles. Mm-hmm. Yes. Good. Huh? Have a smile. Behind. Who? Who? Clip behind. The clip on the hair. Ah, the clip on the hair. De la niña o de la grandma? Grandma. Ah, good. Good observation. Yes. The sock, the children. Okay, the children. Oh, I'm sorry. Vamos a ver. Ahorita escribo. Yeah, yeah. Deme un segundito acá. Un segundito, ahora escribo. Okay, yes. Okay, good. The socks and the child. The child. ¿Qué más? The cat. La lengua de la niña. Oh, the tongue. The tongue. Se escribe tongue. Lengua, tongue, tongue. Mm-hmm. ¿Qué más? Behind the cat, the dish.
Lisa? Mm-hmm. How about smile? Oh, face. Okay. Ajá, let me see. Okay, vamos a ponerlo acá un momentito. Bueno, déjeme mover esto. Oh, yes, I can see the smile. Ajá, I didn't see that before. Ha, you are very, 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 you pay attention. Okay, good. Okay, good. What else? Come on. The flowers on the plant. The flowers. Ah, okay. The flower. Aquí está la flowers. ¿Qué más? Mm-hmm. ¿Cómo se dice cuello? Neck. Neck. Mm-hmm. Elderly woman have is different. Oh, yes. Good observation. The neck. Okay. Yeah, the elder woman neck is different. La cortina. Ah, how do you say cortina in English? How do you say cortina in English? Cortina. Curtain, curtain, yeah. Se escribe como cortein, cortain, así se escribe. Curtain, pero se pronuncia curtain, yeah. You're right. Está tan correcto. La cortina es diferente. Ok. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Siguiente picture. Ok. Vamos. Ok. Good. Ahora. Va. Next. Find the differences. Ahorita no la voy a manchar. Solamente ustedes me dicen where they are. Where are the differences? The hardware. The what? Tree hardware. The what? Tree hardware. Oh, the three. Yeah, the three bees. Bees. Uh-huh. Bees, las tres abejas o avispas. Ajá. ¿Y cómo se diría donde el osito le está agarrando la mano? Ah, ¿cómo se dice oso en inglés? Comenzamos ahí. ¿Cómo se dice oso? Bear. Okay, the bear, the bear. Uh-huh. Han. Yeah, the bear is touching. Touching hands. Touching hands, yes. The claw is what? Bigger. What? The claw is bigger. The claw is bigger, good, yes. Esta. Uh-huh. More times. Oh, snow on the peak, en la punta, ¿verdad? The mountains, the tree. Uh-huh. What? The that's tree. The floor. Oh, the tree. Ah, sí, cierto. Uh-huh, muy floor. Bien. The flower. Muy bien, flower. Uh-huh. Uh-huh. What do you say, piedra? Stone. The stone. Uh-huh. The stone, right? Ah, stone. Yes. Tienes razón, aquí. So, okay, the those plants. Oh, the plants, yes. At the bottom of the tree. Al pie del árbol, ¿verdad? Yes. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos, very quickly. The hour is different on the clock. The clock is different. The time. Mm-hmm. Time. Yeah, the time. ¿Qué más? I'm sorry. Cushion. The cushions? Color. Yes, the cushions, the color is different. Mm-hmm. Yes. The clock. Mm-hmm. The clock. Mm-hmm. ¿Qué más? The book in the library is different. The book in the book shelf. The book library, shelf. Library is biblioteca. Yeah. Book shelf is librería, librera. Bookshelf is librera. Yes. Mm-hmm. The armario. Oh, the cabinet? You mean the cabinet? The cabinet is mm-hmm. different. It's different. Good. Mm-hmm. ¿Qué más? What about the window? What can you see in the window? Window. Lo que está arriba, como what do you say?
I would say the curtain handler, como es sostenedor. Hanger curtain handler. Hanger yeah. The curtains is different. The handler, right? El sostenedor. Mm-hmm. The plant, the window, different. Oh, true. The plants in the window is different. Yes. The cloud in the window. What? The cloud. The clouds. Clouds. Yes. Like here, you can see clouds outside, pero en la otra no se ve nada. It's not cloudy. Okay. Mostly you. Oh. What about the fruits? ¿Ya vieron las frutas? Mm-hmm. Yep. What is missing? ¿Qué es lo que está faltando? What is missing? I think a banana. Oh, yeah. It's missing a banana. It's missing a banana. Okay, good. Thank you so much. Okay, and the last one. Vamos. Uh-huh. This is the last one. Well. Hmm? The umbrella. The umbrella. Which one? What color? Two. Uh-huh. ¿Qué color? The red one. Lesson. Oh, the red one. The umbrella is different. Muy bien. ¿Qué más? Mm-hmm. Clear the child. Uh-huh. Red. Oh, yeah. This is the swimsuit. 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 Mm-hmm. Muy bien. Glasses. The glasses. Sunglasses. Oh, sunglasses. You know. Sunglasses. Oh, yeah, that's true. Yeah. Uh-huh. The watermelon. The watermelon. Yes. En una hay watermelon y la otra, ¿qué es? Pear. A pear. Una pera. Muy bien. ¿Qué más? On the word the children, the child. In the water, fish. A child. Mm-hmm. The children fish in hard in la cabeza. Okay. On the head. On the head. En la cabeza. On the head. Tiene pescadito y arriba es un tiburón. It doesn't look like a little fish. It looks like a shark, yes, shark. Yeah, no se ve como un pescadito. Creo que los que adivinaron son los que tienen niños, creo yo. O sobrinitos, like that. Underpants. Yeah. Uh-huh. Okay, underpants. Good. Yeah. ¿Qué más? ¿Hay otra diferencia? Underpants. The underpants. It's red. Red? Yeah. The swimsuit. Eso se le dice swimsuit. Swimsuit. Como el traje de baño. Swimsuit. Swimsuit the children. Blue and orange. Bears. Blue and orange. Okay. Blue and red, I guess. Creo que es anaranjado. Orange. No, rojo. De la niña es anaranjado y moradito el de abajo. Azul o bella. Oh, yes, the orange and purple, right? Orange and purple. Okay, muy bien, okay, vamos. Okay, ahora vamos a la clase, pero antes de la clase voy a pasar asistencia en este momento. Así que por favor, si escuchas su nombre, please say I'm here or present. Okay, paso asistencia en este momento. Ok, deme un momentito, estoy actualizando ahorita. Ok, Friday 15. Ok, Adriana María. No está. Carlos Ernesto. No está. Cristina
Present. Thank you. Cynthia Arabella. Well, she's not here. Daniel Freddy. Present. Good, Daniel. Elsie Noemi. Present. Good. Ferman Alexander. No here. Hazel Sarai. Present, teacher. Okay, thank you, Hazel. Hector Francisco. Present. Thank you. Irma Beatriz. Present. Thank you. Isabel Hernandez. Present, teacher. Thank you, Isabel. Jacqueline Lisette. Jackie, no. Ella escribió en el chat diciendo que sigue trabajando aún. Oh, ¿quién? Jacqueline. Jacqueline. Uh-huh. Ah, okay. Thank you for letting me know. Carla Raquel. Carla Raquel, no here. Carla Yesenia. Carla Yesenia, no here. She's not here. Lucy Natalie. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you, Mayra. Teacher. Yes. I need to be absent in next hour between 10 and 9 and 10. Okay. Well, okay, no worries. Eso creo que solo tengan en cuenta lo siguiente, y es que todos los días, bueno, a siguiente día se les actualiza el número total de minutos. Por ejemplo, yo paso asistencia en este momento y yo marco que están. ¿Ok? No hay ningún problema. Ustedes se van y pues, yo sé que ustedes no son así, pero hay más de algunos que se va ahorita y regresa como cuando ya es hora de la otra hora. Va. Yo no tengo ningún problema con ellos, pero si el sistema reconoce ¿cuántos minutos usted está acá? O sea, usted puede tener, digamos, la asistencia de check en las dos, pero si solo estuvo, digamos, 10 minutos mientras pasé asistencia en la primera, 10 minutos mientras pasé asistencia en la segunda, entonces el sistema solo le reconoce que estuvo 20 minutos. Entonces, los encargados solo colocan 20 minutos. Así que no se preocupe, Mayra, solo tenga en consideración eso, ¿verdad? Solo considere eso, que de los 120 minutos, pues, hasta el tiempo que usted se da, ahí le va a marcar. Pero la asistencia usted la va a tener. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Así que para todos, ¿verdad? Consideren eso. Si se van y regresan entre media hora, pues, sí, ¿verdad? La asistencia está, solo de que les hará falta esos 30 minutos, porque el sistema dice cuántos minutos ustedes están, a qué hora entraron y a qué hora se fueron. Uh-huh. Ok. Bueno, estaba creo que, ¿con quién me quedé? Oh, Salvador Emilio. Salvador Emilio, no está. Ulises Edgardo, creo que sí está de oyente. Wendy Guadalupe. Wendy, no here. And Jancy. Tampoco. Va. El día de ayer se quedó a Lucy. Hoy debería de quedarse a Mayra, pero creo que Mayra se va a ausentar, ¿verdad, Mayra? ¿Mayra? Sí. Sí, ¿verdad? Va, sí. Entonces, después de Mayra sigue Salvador, pero Salvador no está. Después de Salvador sigue Wendy y Wendy tampoco está. Tampoco está Jancy Maritza. Así que voy a comenzar arriba. De los que están, déjenme preguntarle a... Vamos a ver. Isabel Hernández, ¿ya se quedó usted, Isabel? Yes, teacher. Yes. También yes. Irma Beatriz, ¿también ya se quedó usted? Yes, teacher. Vale, supongo que ya están todos. Héctor también. Héctor, ¿ya se quedó usted? Teacher. ¿Sí? Ah,
Ok, Hazel también, ¿ya se quedó usted, Hazel? Ok, Elsie Noemí, ¿ya se quedó usted? Yes, teacher. Vaya, al parecer todos ya se quedaron, pero amablemente yo le voy a pedir a uno de ustedes que se quede 10 minutos, no sé, tal vez tienen una duda de la clase de ayer, de la clase de antier, y que le gustaría que yo les dé un repaso, pues yo le voy a agradecer que se quede 10 minutos. Prometo no quitarle más de 10 minutos de la clase, ¿ok? Pero también entiendo que más de alguno, pues, a las 10 tiene que hacer algo urgentemente y tiene que irse, y yo entiendo. Así que, cuando pasen la segunda asistencia, pues, me confirma si a usted le gustaría quedarse 10 minutos y yo le explico algún tema que no está muy claro, ¿ok? Aunque ustedes ya pasaron, ¿verdad? Pero acuérdense que entre más preguntan, yo siento que entre más se pregunta, mejor se aprende. Bueno, vamos entonces al tema en esta noche. Y como ustedes saben, el tema es Idioms Part 2. Vamos a aprender el 5 idioms en este momento. El primero es Kill 2 birds with 1 stone. Yo estoy más que seguro que ustedes saben ese idioma en español. ¿Cómo es en español? Vamos a ver. Más vale pájaro en mano que 100 volando. No. Matar dos pájaros de un solo tiro. Matar dos pájaros de un tiro. Ahí está. ¿Cómo se escribe? Ahí está, ¿ven? Kill 2 birds with 1 stone. Vamos. Escríbanlo por ahí porque vamos a hacer oraciones más ratito. So, the first idiom is kill 2 birds with 1 stone. ¿Qué significa? Complete 2 goals at once. Como lograr dos cosas en la vez. Por ejemplo, dice, de paso que vaya a comprar esto, voy a hacer eso. Oh, estás matando dos pájaros de un tiro, ¿sí? Kill 2 birds with 1 stone. Kill 2 birds with 1 stone. Next. Vamos al siguiente. It cost me an arm and a leg. Por ejemplo, le dice, hey, mira, ¿y cuánto te costó ese teléfono celular? Uf, vieras. It cost me an arm and a leg. Ajá. Significa, it costs a lot of money. Fue demasiado expensive. Por ejemplo, si le preguntan, wow, ese Smart TV que tienes, wow, qué chulo está. ¿Cuánto te costó? Me costó, ¿cómo diríamos en español? Cuando algo cuesta demasiado, demasiado caro. Me costó un ojo de la cara, correcto. Ahí está. Aunque en inglés no se dice ojo de la cara, sino que se dice me costó una mano y una pierna. Ajá. It cost me, me costó, an arm and a leg. ¿Ok? An arm and a leg. Bueno, estamos con el segundo, ¿verdad? Me costó un ojo de la cara. It cost me an arm and a leg. Por ejemplo, say, oh, wow, I like your telephone, your iPhone. Huh? Yes, it cost me an arm and a leg. How much was your house? ¿Cuánto te costó tu casa? It cost me an arm and a leg. Sí, me costó muy caro. Muchísimo dinero. Bueno, perfecto. Vamos a la siguiente. I'm gonna give a class presentation. Cool. Break a leg. Break a leg. Y aquí dice, it's gonna hurt. Dice la persona. Le dice, come on, man. I'm just wishing you good luck. Si alguien le dice break a leg, what does it mean? Si alguien dice break a leg, ¿será que le está diciendo que se quiebre una pierna? Nope. ¿Qué le está diciendo? Ajá. ¿Qué le está diciendo? Le está deseando good luck. Good luck.
Si alguien dice break a leg, oh, por ejemplo, mañana tengo una entrevista de trabajo, oh, break a leg. Break a leg. ¿Qué dije que significaba break a leg? ¿Ah? Good luck. Good luck. Suerte. Yeah, suerte. Originalmente se utilizaba esta expresión como break a leg cuando había performance. Cuando había, por ejemplo, algunas funciones en el escenario. Break a leg. Pero ahora se utiliza en todos los ámbitos. ¿Ok? I have an interview, break a leg. I have a presentation, break a leg. I'm going to see my, I'm going to ask for permission, break a leg. Voy a pedir permiso en el trabajo, break a leg. Ok, buena suerte. Sí, porque a veces recursos humanos pues no le quiere dar permiso. Break a leg. Ok, vamos al siguiente. Miss the boat. Miss the boat. Por ejemplo, lo dejó el bus o lo dejó, ¿qué? Miss the boat. ¿Pero qué significa miss the boat? To lose an opportunity by not taking action quickly enough. Por ejemplo, tienen una jugosa oferta de trabajo. Y usted dice, lo voy a pensar. Y cuando ya lo ha pensado bien, le dice, lo siento, ya alguien más agarró el trabajo. Oh, you missed the boat. ¿Sí? You missed the boat. Miss the boat. ¿Qué significa miss the boat? Perder una oportunidad. Perder una oportunidad. Y aquí puede aplicarse en todos los ámbitos. Puede ser en el trabajo, con sus amigos, con su familia. You miss the boat. Miren el ejemplo aquí abajo. Vamos a ver, ¿quién me quiere leer el ejemplo que tengo aquí abajo? Who wants to read it? Solo léamelo, por favor. I wanted to buy concert tickets, but I missed the bus. The concert is already sold out. Okay, sold out significa que están agotados. Dice, I wanted to buy concert tickets. I wanted to buy concert tickets, but I missed the boat. ¿Sí? No es que perdió el bote, o perdió el crucero, o perdió el, ¿qué? La lancha. No significa eso, sino que es que ha perdido una oportunidad. Missed the boat. Ok. Y creería que es la última. Yes, the last one. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. ¿Qué significa blue, once in a blue moon? Okay. ¿Qué significa once in a blue moon? ¿Alguien me puede decir qué significa? Ahí está entre paréntesis, miren. Significa raramente, rarely. Por ejemplo, it happens very rarely. Por ejemplo, once in a blue moon, I go to the movies. ¿Sí? Once in a blue moon, I go to the cinema only when there is a film I really, really want to see. Ok, díganme algo que ustedes hacen once in a blue moon. Vamos a ver. Una vez a las 500, decimos nosotros. Una vez a las 500. Ajá. Díganme algo que ustedes hacen una vez a las 500. Once in a blue moon. Go to the church. Go to the church. Ok. Go to the church. I go to the church once in a blue moon. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Algo que ustedes hacen once in a blue moon. No sé, puede ser ir a la playa. Etcétera. Yes, ¿qué hacen once in a blue moon? ¿Qué más? Puede ser comer pizza, no sé. O comer taquitos. Tacos al pastor. I don't know, I'm just thinking. Y no es que tenga hambre, que esté pensando en comida. I'm just giving you some examples. I'm sorry.
Mm-hmm. ¿Qué hacen once in a blue moon? Mm-hmm. Travel to the other country. Ah, okay. Travel to another country. Uh-huh. Uh-huh. Once in a blue moon. Okay, muy bien. Bye. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Dice, practice. Go to the breakout rooms and write one sentence using each idiom studied tonight. You will write five sentences in total. That means una oración por cada idiom. Para ello, vamos a trabajar en grupos en este momento. Vamos a trabajar en grupos de, vamos a ver, en grupos de 3 a 4 participantes. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una oración utilizando los idioms. Creo que lo han anotado ahí. Recuerden, anótenlo en la computadora o en algo porque tienen que mostrarlo luego. Así que, ¿alguien puede compartir pantalla? Yo lo voy a... Les voy a dar permiso en este momento para que puedan compartir pantalla y lo vayan haciendo. Tal cual trabajamos el día de ayer. Si tienen una consulta, yo voy a estar yendo a sus breakout rooms. Ok, alrededor de las 8:55 regresamos. Uh-huh. Ok, acepten por favor a ir a su room. Uh-huh. Lucy and Hazel and Ulysses. Lucy. Esto sería con la one in a blue moon. Mm-hmm. Ok. La de Bricola podría ser como decir que tiene... Ese agarró usted. Ajá, ese agarró. Wow. Eso voy a agarrar el Bricola. Pájaro de un solo tiro. Ok. Vamos a ver. Vaya, hagámosla ahorita y la compartimos. Y si usan yo la digito para presentarla. Okay.
Ya me estaba quedando sin carga. Así me pasó a mí un ratito, tuve que salir corriendo. Hello, hello. Me queda uno a medio. Hello, hello. Hello, teacher. ¿Tienen alguna consulta? No, ¿todo bien? La primera, ¿cuál sería? Skill to will. Idioms number one. Puede ser en cualquier orden, no puede ser ese el primero, puede ser en cualquier orden. No, pero estoy inseguro como anoté. Si era. Kill two birds with one stone. Ah, es toda. Yeah, stone. Mm-hmm. Vaya. Okay. No sé si necesitan ustedes que alguien esté escribiendo en, no sé si en Word o en algo, porque van a mostrar las oraciones a sus compañeros. Mm-hmm. Okay. Yo las escribo. Ah, perfecto. Okay. Perfecto. Gracias. Okay. La mía sería hello, hello, how you doing? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Estamos, ya hicimos la segunda, estamos por la tercera. No sé si recuerdan, tienen que hacerlo en la computadora para mostrárselo a sus compañeros, así que si alguien tiene que irlas escribiendo, pues las van escribiendo ahí, por favor. Uh-huh. Ok. Ajá. Okay. Como ayer. Exacto. ¿Todo bien, okay, Carlos? Ayer estaba bien activo, bien así como like tired. Uh-huh. Tuve bastantes problemas para poder llegar a la casa. Oh, ok. Por los tráficos y todo eso, solo me conecté, pero no podía estar nada. Por ah, okay. I totally understand. Okay. But thank you for being here. Okay. Pero ya estamos. Pues sí, la pusiste en el chat. Ahorita la estoy escribiendo. Ok. Y Hazel tendrá otra. The opportunity to buy. Took the buy. Así. And took by the opportunity. They took the opportunity. Así, the opportunity. Opportunity. Así. Quita el by. Ajá. Quita the by. Ah, took the opportunity. Ah. Ajá, exacto. Por buy, me dijo. The buy. Mm-hmm. To buy. Sería food. To buy, not for. Yes, two. Yes. To buy. To buy. To buy. I went to the supermarket to do the shopping, and I also took the opportunity to buy. To buy, exacto. To buy what? Eso sería. Ah, pero ¿cómo incluirían el el idioma ahí? Aquí sí. Uh-huh. Ay, matar dos pájaros de un tiro. Ah, entonces mencionen eso, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Today, por ejemplo, puede decir, but today I killed two birds with one stone because I went to the supermarket to the shopping list and also took the opportunity to buy. ¿Sí? Okay. Es como que usted introduce, bueno, usted comienza la oración diciendo, fíjate que yo maté dos pájaros de un tiro. Ajá. ¿Por qué? Le dice el otro. Porque fui al supermercado a comprar y también aproveché a hacer algo más. Un ejemplo, ¿no? No sé si ya me captó la idea. Ya, ajá, ya. Ok, muy bien. Thank you. I killed two birds with one stone. I went to the supermarket to do the shopping and I also took opportunity for buying. Ajá. Sacar la mejor nota, but means the but. What is the but? Ah, ok, tenemos dos de la misma. No. Vaya, una nos falta entonces. Ahorita las digito. La uno falta. ¿Cuál kill es la uno? Beer, kill two beers with one stone. Compra dos cosas de una sola vez.
Ah, sí. Comprar dos cosas, entonces lo dejo de hacer. O dos cosas a la vez. Ajá, que mataste un pájaro. O matar dos pájaros del mismo tiempo. Bueno, ese falta. Solo termino de copiar esto y ya vamos. Cuatro, ok. Creo que ya sí, ya estuvo, ¿verdad? ¿Hoy sí? Sí. Ok. Ok, good. So, déjenme revisar los demás compañeros y pues ahí elijan quién va a presentarla, quién la va a mostrar y quién la va a leer. Teacher. Okay. Yes. Podría decir, si tomo leche con café, kill to beat with one stop. Yes, I think you can say that, but you solo know, you know when we say that, when we say que matamos dos pájaros de un tiro, when we kill two birds with one stone, lo utilizamos cuando ha pasado algo, como digamos, algo trascendente. Fui al banco a sacar dinero y a pagar los recibos, por ejemplo. I killed two birds with one stone, ¿sí? Ah, bueno, gracias, ese va a poner. Yes. Ajá. No le había dicho nada. Ajá. No, aquí les falta una, ¿verdad? Sí, esa nos falta. Ah, ok, muy bien. Se ve muy pequeño, ¿verdad? No, sir. In the store. In the shop. Ahí está. Vaya. En el número 4, uh-huh. No sé si era ustedes que estuve hablando de la. No, I don't think it was you. Creo que fue otro grupo. El eat, sí creo que fue usted. El eat se refiere a algo que yo ya introduje antes, ¿verdad? Entonces no puedo. Es como que diga, my computer. Porque el eat se está refiriendo a my computer. Entonces, si yo coloco my computer, it cuts me an arm and a leg, estoy diciendo, my computer cuts me an arm and a leg. Entonces, a suggestion could be, delete it, porque ya se saben que quién es, my computer. Uh-huh. Solo quedaría cuts me. Y, ajá, exactly. And you know that, for example, en el caso de costs, en todos los tiempos es cost. Presente, pasado y pasado participio. ¿Verdad? My computer cost. Así que ahí no sabemos. Si ustedes le agregan una letra S, ahí entonces sí sabemos que es en presente. Mi computadora me cuesta. Pero si dice mi computadora me costó, entonces se le quita la S. Y estamos refiriendo a que fue muy cara y le costó muy caro. Sin la S sería. Ajá, depende si dice mi computadora me cuesta o mi computadora me costó. Uh-huh. Ok, muy bien. Ok, thank you, teacher. Thank you. Una más les hace falta, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Sí. Yes, va, perfecto. Entonces ahora vamos a la main room. Okay. Welcome, Isabel. Welcome. Well, Ulises, you were there. We are going to wait for your classmates. Mm-hmm. We're gonna wait for your classmates and see what they did. In your case, Isabel, who is going to present from your group? Okay, welcome, Cristina.
Vamos a esperar por sus compañeros para leer los ejemplos. Okay, I can see that everyone is here. Let me choose from Carlos' group. Who is going to present and read the examples? Okay. Ahorita. Okay. Ya, se ve. Yes. Ya no alcanzamos a poner la quinta. Okay, okay, that's fine. Vamos, vamos a ver. Juan. No sé, bueno, no sé si está bien. My house has costed me an arm and a leg. Ok. Va, consulto acá. My house. ¿Qué sujeto es my house? Is he, is we, you, okay. They. Ajá. Es así. Ajá, es it, right? Ajá. It's, ahora bien, otra consulta. ¿Cuál es el pasado participio del verbo cost? Uh-huh. No me lo puedo bien. Bueno, well, en este caso es el mismo. Costs, costs, ah, cost. Costs. Ajá. Va. Okay, good. My house has cost me an arm and a leg. Okay, good. Continue. Hey. How much did that TV cost you? It cost me an arm and a leg. Well, basically, you have two sentences? That's the same. Oh, the same. Okay. Entonces quiere decir que le hizo falta dos idioms. Okay, yes. continue, please. Number three, I missed on both to buy these shoes on sale. Mm-hmm. Okay, number four. Or we go to the church once a blue moon. Okay, thank you, Carlos and Isabel. Thank you for your sentences. Okay, vamos con el grupo de Cristina's group. I don't know who is going to present, Cristina. Okay, ahorita. Okay. ¿Logran ver? Yes, 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 yes. Okay, one in the blue, I travel eventually. Mm-hmm. My car, it's caught me an arm and a leg. Mm-hmm. You travel tomorrow and I wish break a leg. Mm-hmm. I wanted to get the best grade. Would miss the boat. Mm-hmm. I went to the bank to get money and pay my credit card, killed two birds with one stone. Okay, just a couple of observations. In the numero uno, well, once in a blue moon, I traveled eventually. Okay, that's a good one. Number two, my car eats. Creo que el mismo ejemplo que le daba al grupo anterior. My car. Okay. My car, no puedo decir, recuerda que el it es un pronoun, ¿verdad? Es un subject pronoun. Y lo que hace es sustituye un nombre, ¿verdad? Entonces, este caso quiere decir que estoy diciendo it porque estoy sustituyendo un nombre. En este caso estoy sustituyendo my car. Entonces, solo sería ser my car, ajá, cost me an arm and a leg. Okay, good, that's a good example. Number two, you travel tomorrow. Okay. And I wish, I don't say, well, usually when I say break a leg, we don't say I wish. No decimos I wish, solo digo I break a leg. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. You travel tomorrow. You travel tomorrow. Break a leg. Okay. 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 And number four, I wanted to get the best grade, but who? Who? ¿Quién? But miss the boat. En español sí le entiendo, ¿verdad? Que quiere decir que usted, pero en español, en inglés tiene que agregarle un subject. No olviden esto.
Ah, okay. Ah, en español sí tiene sentido. But I miss the boat. But I miss the boat. Espero que estas pequeñas, digamos, observaciones les ayuden a todos ustedes. ¿Ok? Así que si, if I observe your sentences, don't feel bad. On the contrary, feel like, oh, I need to improve on this. I need to work on this. Bueno, la parte de I miss the boat, recuerde que en español nosotros no necesariamente decimos que yo tengo que ir a la tienda, yo tengo que comprar. Solo digo, tengo que comprar. Ajá. Tiene que ir a la tienda. Tiene. Ya sabemos que puede ser él o ella. El contexto mismo lo dice. Pero en inglés no puedo darme el lujo de decir, por ejemplo, go to the store. Who? ¿Quién? Oh, I go to the store. She goes to the store. ¿Sí? Okay, number five. I went to the bank to get money and pay my credit card. Lo mismo ahí. I went to the bank to get money and pay my credit card. Kill two birds with one stone. Who? ¿Quién? Who? Uh-huh. Ahí dice, kill two birds with one stone. ¿Quién? Uh-huh. And I. Uh-huh. I yes. Kill. And I kill I two. Kill. And I kill. Uh-huh. I. Yes, yes. And I kill two birds with one stone. ¿Sí? Ahí sí se te ven. Yo le puedo entender que es usted que ha matado dos pájaros de un tiro, pero si alguien lo lee, nadie va a entender. Dice, ¿quién mató a quién? ¿Ah? Ok, thank you. Ok. Christina, thank you. Mayra, ¿y quién más estuvo trabajando con ustedes? Who else? Irma Beatriz. Ah, ok, thank you Irma, thank you Mayra, and thank you Cristina. Vamos, the last group, el grupo de Héctor, if I'm not wrong. Si no me equivoco, es el grupo de Héctor. Yes, teacher. Okay. Waiting for two hours. Okay. Mm-hmm. Once in a blue moon, I eat eggplant fruit. Mm-hmm. Eggplant es una fruta o es una vegetable. Yes, creo que es una fruta. ¿Es fruta? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Es fruta o es verdura? Verdura creo que es. I think it's a vegetable. Creo que es una verdura. I think. No sé, pero si alguien me ayuda ahí, pues agradecería. Ok, deje esa oración así. Continúe. Yes. He has a meeting with his boss. Break a leg. Mm-hmm. I killed two birds with one stone because I went to the supermarket to do the shopping and I also took the opportunity to buy food. Good, good. My computer cost me an arm and a leg in the store. Mm-hmm. My friend missed the boat to travel to Argentina. Bah. La número cinco. ¿En qué tiempo está esa oración? My friend missed the boat to travel to Argentina. Is that a simple present? Is that a simple past? What do you think? Simple past. Okay. Si está en pasado, ¿qué le pasa al verbo si está en pasado? Ajá. My friend missed the boat to travel to Argentina. Mm-hmm. Solo tenemos bien claro allí. Que el idiom miss the boat no significa que usted ha perdido el bote. Ah. Ok, solo que es, pero no, en este contexto, el grupo de Héctor tiene sentido porque puede ser que perdió la oportunidad de viajar a Argentina. Perdió la oportunidad. Así que aquí no se sabe si perdió la oportunidad o perdió literalmente el bote, ¿verdad? Para ir a Argentina. Ajá, entonces ambas pueden ser válidas. Ok. So, thank you so much. Okay, what, let me see. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a, okay, let me see. Okay, I'm going to share my screen. Okay,
So what are we going to do right now? So since you wrote sentences with idioms, vamos a trabajar en el manual ahorita. Okay? We are going to work in our manual. Okay? And we're going to work on page 37 and 38. Página 37 y 38. Okay, vamos a nuestro manual en este momento, please. Okay. Okay. Yo creo que ya pueden dejar de compartir, ¿verdad? Uh-huh. No sé cómo hacerlo. Ah, ahí mismo donde compartió, arribita dice dejar de compartir, dice arriba. Ahí arriba dice. Uh-huh. Ajá, good, thank you, good job. Ok, en este momento vamos entonces a trabajar en nuestro manual. Vamos a la página 37, please. Yo ahorita les comparto mi pantalla para que trabajemos en el manual. Lo primero que tenemos en el manual es una lectura. Uh-huh. Una lectura, pero la lectura la vamos a dejar para la última, los últimos 20 minutos de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estudiar otros idioms. Ok, en este momento comparto. Ok. Entonces, vamos a la página 38. Page 38. Voy a compartir página 38. 38. Vale. Perfecto. Estos son otros idioms que se pueden aplicar, por ejemplo, relacionados a la vida cotidiana. Miren, wiped out. Por ejemplo, si yo mañana les pregunto, bueno, no mañana, bueno, ya no voy a estar con ustedes, ¿verdad? Si les preguntara el lunes yo a ustedes, si yo les preguntara, hey, Carlos, how are you? Carlos usualmente me dice, I'm tired. Eso me dice siempre, I'm tired, I'm tired. Pero ahora, como ya sabe, un nuevo idiom, ya no me va a decir, I'm tired. Él me va a decir, I am wiped out. I'm wiped out. Que significa very tired. ¿Sí? Wiped out. Significa very tired. Ok. The next one. ¿Cuál es el siguiente idiom? El siguiente idiom is to have a lot on. Aquí donde dice once, puede ser my plate. Por ejemplo, yo puedo decir, I have a lot on my plate. ¿Qué significa eso? To have a lot to do. For example, at the end of the month, al final del mes, cuando se tienen, que hay muchos reportes, que hay que hacer esto y lo otro. Oh, to have a lot on your plate. Vuelvo a repetir una vez más. Aquí dice once. Pero en vez de once, si fuera, por ejemplo, en mi caso, yo diría, I have a lot on my plate. Pero si fuera Carlos, por ejemplo, si yo soy el jefe de Carlos, yo digo, Carlos has, ¿sí? Carlos has, ¿por qué? Porque el verbo comienza a conjugarse. Carlos has a lot on, y ya no voy a decir mine, sino que voy a decir his, ¿sí? De él, right? Carlos has a lot on his plate. Vamos a la última, a la tercera. To settle down. What does to settle down mean? To settle down means take it easy. Ya aprendimos esa phrasal verb. Take it easy. Calm down. Okay? For example, if you are very anxious, está muy ansioso, y alguien me dice, hey, come on, settle down, ¿sí? Settle down. Repitan conmigo, por favor, settle down. Settle down. Okay, settle down. And this is one of the good ones, the one that I like, hang in there. Hang in there. Por ejemplo, usted dice, estoy enfermo, ya no tengo qué hacer. Y alguien dice, hang in there. Significa como, vamos, tranquilo, sé paciente, ya vas a salir de eso, hang in there. ¿No? Por ejemplo, le dicen, hey, ¿cómo te está yendo en tu trabajo?
I'm just hanging in there. Hanging in there. Como que, ah, ni modo, ahí voy pasándola. ¿Sí? Hang in there. Ahora vamos al otro. To keep one's head above the water. Significa to survive. Por ejemplo, yo puedo decir, I try to keep my head above water every day. ¿Sí? I try to keep my head above water. Eso significa to survive. Muy bien. Y ya vamos a utilizar estos en un contexto diferente. En un contexto. Así que todos juntos vamos a estudiar en la parte número 3. Ahora, to scale back one's hour. ¿Qué significa eso? To reduce the number of hours one works. To scale back es reducirle la hora de trabajo. I'm going to, por ejemplo, usted dice, I am going to scale back your hours. Voy a reducirte tus horas. To scale back one's hour. Esta es una palabra muy favorita que siempre la tenemos. Oh, how are you today? I'm so stressed out. Stressed out, ¿sí? Stressed out. El día de ayer me preguntaba, creo que fue Salvador o Fermán, me preguntaba si, por ejemplo, ¿por qué unas palabras se suenan como que fueran unidas, pegadas? ¿Por qué? Porque en inglés existe algo que se llama linking words, es decir, palabras unidas. ¿Ok? Si ven, el sonido de la última letra en stressed termina en D. Entonces, si yo digo stressed out, ¿sí? Stressed out, ¿sí? Stressed out. Se une y es como que estén las dos juntas, las dos palabras juntas. Pero en sí es stressed out. ¿Qué significa stressed out? Under severe strain or very anxious. Está bajo un peso tremendo. Está muy cansado. Está muy ansioso. That is stressed out. Si alguien le dice, hey, how are you today, Héctor? Ah, I'm stressed out. ¿Sí? Stressed out. Y el último es sleep one's mind. Y eso es be forgotten. Ser olvidado. Sleep one's mind. I sleep my mind. ¿Sí? I sleep my mind. Be forgotten. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a escribir oraciones nuevamente. Y ahora pues ustedes tienen su libro, tienen su ejemplo. Pero en este caso van a ser en parejas. Van a trabajar en parejas. Y aquí dice, choose three. ¿Cuántos? Tres. No todos. Solamente tres. ¿Ok? Choose three idioms from the box above and write a sentence per each. Go around the classroom and share your sentences with at least two classmates. In this case, no lo vamos a compartir alrededor del salón de clase. ¿Ok? Sino que lo vamos a trabajar en parejas. ¿Ok? Choose three idioms. Solo seleccionan de las, ¿qué? De los 8 que hay acá, seleccionen 4, por favor. I mean, seleccionen 3, por favor. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Yes? ¿O hay alguna consulta hasta este momento? ¿Hay una consulta? ¿No? Ok, vamos a trabajar entonces en parejas en este momento. Quizá va a haber uno o dos grupos que son 3. Ok. En el caso de Ulises, no sé si Ulises va a trabajar con Elsie. Si no, Elsie, me hace saber, por favor, y la puedo mover a otro room. Ok.
Ok, al parecer Ulises no se va a unir, pues no hay problema. Yo creo que él no está asistiendo a clases, sí, sí, ya sí, tiene sí. varios días. Sí, ajá. Sí, es cierto, sí, solo eso me sorprendió porque me mandó un mensaje diciéndome que solamente iba a estar de oyente. Ok, en el caso de usted, Elsie, lo voy a mandar a otro grupo y dígale a su grupo que como son cuatro, entonces van a elegir cuatro. Porque si eran en pareja eran tres, ¿verdad? Pero ahora como usted se va a unir, pues van a ser cuatro, ¿ok? Okay. Okay, la voy a mandar aquí a la room number two. Voy a compartir la pantalla. Okay. Y la va, ajá, y la vamos escribiendo. Permítame. Vale. Okay. Aquí arriba están por si los quiere recordar. Okay, ahorita. Teacher, yo tengo una cuestión. En el anterior. Yes, dígame. Uh-huh. Hola, Elsie. En el anterior, usted nos decía que el verbo tenía que estar en participio. Correcto. Pero, o sea, ¿realmente cuándo debemos usar los participios? Oh, bueno. ¿Quién me habla ahorita? Cristina. Cristina. Bueno, sí. No sé si usted, Cristina, estuvo en la primera clase el día martes, cuando presentamos el presente perfecto, ¿se acuerda? ¿Estuvo usted en la primera clase? Sí. Va. Utilizamos el pasado participio en una oración, por ejemplo, yo digo, I have eaten Chinese food. He comido comida china. Ajá. Entonces, algo que ya pasó. Ya, bueno, ya pasó, solo que yo no digo que cuándo pasó. Algo que ya pasó, pero que tiene influencia o en cierta forma, no es que afecta, sino que influye en el futuro o en el presente. Por ejemplo, yo le puedo decir, I have gone to the United States. He ido a los Estados Unidos. Pero no digo cuándo. No, dice cuándo. Ajá, por eso dice, I have gone. I have eaten. I have spoken to the president. He hablado con el presidente de la República. I have spoken to. ¿Sí? That's an example. ¿Ok? Eso es el presente perfecto. También está el pasado perfecto, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. ¿Ok? Ok, sí, ya me queda más claro. Ok. Vaya, en el caso como él sí se les une, entonces no van a ser tres, van a ser cuatro. ¿Ok? Solo una más. Cuatro. Ok. Okay. Thank you. Bueno, chicas. Bueno, pues sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Daniel e Isabel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tienen alguna consulta? Solo tienen que elegir tres idioms, sí. Y con esos tres idioms trabajamos, ¿ok? Una oración por cada idiom. ¿Ok? Ok. Ok. Ahí te copié una. Ten paciencia. Hanging there. Por ejemplo, usted le puede decir a alguien como que, hey, mira, híjole, me va mal en el trabajo. Y yo le dice, hang in there. Si lo tradujera literalmente es como, cuélgate ahí, agárrate de ahí, hang in there, ¿ok? Pero en el idioma es como, be patient, everything is going to be all right, just be patient. Okay. Y estará bien esta que dice, they take a long time at the bank, you hang in there. Wait, ¿cómo dice? ¿Puede repetirla una vez más? They take a long time at the bank. You hang in there. Casi siempre cuando utilizamos hanging there, son como situaciones que son no tan buenas. Es decir, como por ejemplo, tengo problemas con el jefe. Hey, you know, I have a lot of problems with my boss. Take it easy, hang in there. Tranquilo, sé paciente, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, no podría aplicarlo, por ejemplo, si digo, ay, tengo hambre.
Tengo hambre. I'm starving. I need to cook. Hang in there. Not really. Not really. No sé si agarraron el contexto. Es como, por ejemplo, you know, por ejemplo, I'm so sick. Oh my gosh. I'm in the hospital. I feel that I'm gonna die. Y alguien dice, hey, my friend, hang in there. Hang in there. Como que ya pronto va a pasar esto. Mm-hmm. Okay. Sí. Y tenía dudas con lo de. Ya se fue. Ya se fue. No. Dígame. Ajá, dígame. Habíamos puesto otra que decía it's earth quaking you calm down. Okay, no sé, está temblando. Oh, it's okay. Uh-huh. Y ¿cuál está es el está bien es earth quaking. Quaking. Ah, o sea como terremoto es earthquake. Earthquake, ajá. Earthquake. No sé si está bien earthquaking. No. It's no. Shaking. Usted puede decir, it's shaking. Shaking. Como que se está moviendo, está temblando. Earthquake es terremoto. Ah, ok. Porque usted me dice, earthquaking es como que está terremoteando. Terremoteando. Sí. Ok. Ajá. Bueno. Uh-huh. Okay. Shaking. Uh-huh. Ok. Shaking, the shake. Like shake. Uh-huh. Shaking. O por ejemplo los milkshake, ¿por qué le dicen milkshake? Porque los menean. Baten. Ajá, correcto, los baten. Milkshake. It's shaking. You calm down. Hello. ¿Cómo vamos aquí, Natalie? Irma and Lucy. Good teacher, we finished. Finish. Oh, you finish. Okay, good. Pero denme unos segundos entonces y ya vamos a leer sus oraciones, ¿ok? Okay. Okay. We're gonna see the examples. No sé si eligieron a una pareja o a su compañero o a ustedes. ¿Quién va a mostrar las oraciones aquí para que todos juntos podamos verlas? Así que comienzo con el grupo de Freddy y Isabel. Who is going to present the three sentences? Teacher. Yes, tell me. No las pudimos escribir porque los dos estamos en el teléfono. Oh. Pero sí las tenemos. Okay, puede decirlas entonces. Uh-huh. Number one. To start the dawn is Friday. Wait, what? Uh-huh. To start the dawn uh-huh. is Friday. To settle down, okay, settle down. Uh-huh. Okay, settle down. Okay. Mm-hmm. Number two. Hello, friends. Who are you? To keep one's health about water, to work. Yeah. Oh, en este caso, yo no diría to keep, sino que diría, por ejemplo, keeping. Okay? Keeping. Okay. Keeping. O por ejemplo, ahí sobreviviendo. Mm-hmm. Sobreviviendo. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah, number three. What are you doing at work? Stressed out. Wait. ¿Cómo dice la oración? How are you doing? Yeah, how are you doing? Uh-huh. At work. Mm-hmm. La respuesta sería stressed out. Pero, ajá, es lo que digo. ¿Quién? Who? I am stressed out, ¿sí? I am stressed out. Mm-hmm. Okay.
I am stressed out. Mm-hmm. Yes. Okay. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Daniel en Isabel. Yes. Yes. Okay, good. Entonces, el grupo de Carlos, Ernesto. La vamos a compartir. Yes, yes, yes. Creo que es esta. Number one, it's shaking to calm down. Two, esta sí la dejamos. They take a long time at the bank. You hang in there. Okay, it's shaking to calm down. Mm-hmm. They take a long, they take a long time at the bank. Ya, ya no la cambiamos, la dos. Ah, hang in there, okay? And number three, finally, it's Friday. I wiped out. Vaya, en esa de I wiped out, I am, tiene que decir I am. Ah, okay. Ajá, porque dice I am wiped out, bro. Ajá, por ejemplo, I am wiped out, bro. Mm-hmm. Good. Uh-huh. I am. Yeah, I am wiped out. Okay, good. Thank you. Vamos al grupo de Héctor. Okay, Héctor. Estamos en Carlos. Okay, yes. Entonces sería el caso de Irma Beatriz. Irma Beatriz. La pareja de Irma Beatriz. Yes. Tell me. Yes. Bueno, la primera sería, every day after the working, I feel wiped up, out. No le escucho, teacher. El micrófono lo tiene apagado. I'm sorry. ¿Me puede repetir la oración nuevamente? Every day after the working, I feel wiped up, out. Yes. After work, I feel wiped out. Wiped out. Mm-hmm. Okay. Thank you, Irma. Thank you. La segunda, during my visit in the bank, I need to hang in there. 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 Aunque yo le decía al grupo de Carlos, si no me equivoco, Carlos en Héctor, usualmente cuando utilizamos el idiom hanging there, es cuando está pasando algo malo. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, le digo, I'm sick, oh my gosh, I'm gonna die. Y alguien me dice, hanging there, ¿sí? Hanging there. Okay. ¿Sí? Hanging there. O por ejemplo, okay. Digamos, no me llevo bien en la oficina con mis compañeros, like, ah, oh, you know, I'm fighting all the time, bla, 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 bla. Hang in there, be patient, wait, everything will be all right. O por ejemplo, otra situación podría ser como que, you know what, I'm so stressed, I have a lot of work, I don't have vacation, blah, blah, blah. Y él dice, hang in there. In 2 weeks, we are on vacation, ¿sí? In 2 weeks, en agosto. ¿Sí? Como, hang in there. Uh-huh. Es como decir, ten paciencia. O sea, ten paciencia o hazle frente o aguántale. Aguántale. Okay. Aguántala, creo que sería como tranqui, aguantala. Uh-huh. Como dice, hacerle frente, decimos nosotros a veces, ¿verdad? Hacerle frente. Okay. La tercera, in my work with my activity. Have a love one place. Okay. ¿Puede repetirlo una vez más, por favor? In my work with my activity, I have a lot on one plate. Sí está bien el uso, solo que hay un pequeño problemita. Y eso se lo decía ya ratito. Donde aparece once, no van a colocarle once. Si yo soy quien está diciendo la oración y es acerca de mí, sería my plate. My plate. Mm-hmm. Okay. Pero si yo estoy hablando, digamos, como yo sé que Carlos tiene mucho my trabajo. Plate. Ok, no voy a decir my plate, voy a decir his plate. Ahora bien, okay. Si yo sé que Cristina tiene mucho trabajo, no voy a decir his, sino que voy a decir her.
¿sí? Yeah. Her plate. Okay. 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 Good. Thank you, Irma. ¿Con quién estaba trabajando, Irma? Con Lucy. Lucy, okay, good. Okay, en el caso de Elsie Noemí, entonces, vamos a ver Elsie. Cristina va a compartir las oraciones. Okay, good. Okay. Okay, I am today wiped out. I am sorry, I slid 1 minute. You are stressed out right now. My brother is very slid 1 mile. Y aquí tenemos duda, teacher, en cuanto a esta última. She has hand in 3 in 4. But she has hand. ¿Cuál es el sim? ¿Encontraron el verbo, ajá, el pasado participio del verbo hang? Hang. ¿Lo buscaron? Bueno, la verdad que en eso estábamos cuando ya la estábamos redactando. Al final no terminamos esa, okay. Pero esa justamente era la duda con el verbo. Ah, ok. Vamos a ver, ¿alguien de sus compañeros puede ayudar a su compañera con el verbo? Si el verbo es hang, de colgar, y yo necesito, como estoy utilizando el presente participio, I mean, el presente perfecto. Entonces, ¿qué verbo voy a ocupar? Uh-huh. ¿Alguien me puede ver ahí, por favor? Sería, teacher. ¿Ah? ¿Cuál es el pasado? ¿Me puede ver ahí, por favor? El pasado. Porque hang es el presente. Uh-huh. ¿Hung sería, teacher? Yes, sería hung, yes, hung. Porque el pasado es tal cual. Yes, thank you, es hung. Ok. Hung, ahí está. Hung el presente, hung el pasado, y también hung el presente participio, también pasado participio. Ok. Entonces su oración sería, hang in there, yeah. Vamos a ver, okay. She has hung in there in the work. Muy bien. Excelente. Va. Vamos, thank you, Cristina. Thank you. Vamos al grupo de... ¿quién falta? Hazel creo que trabajó con Carlos. Supongo yo que trabajó con Carlos y Héctor. Creo que todos ya pasamos, ¿verdad? Yes. ¿Sí? ¿O me quedó alguna pareja? No, ¿verdad? Bueno, voy a pasar asistencia en este momento, así que por favor, please pay attention. Ok, pay attention. Ok. Vamos con Adriana María. Adriana María. No. Carlos Ernesto. No. Oh, ok, I'm sorry. Carlos Ernesto. Ok, good. Cristina Edith. Present. Good. Cynthia Arabella. No, right. She's not here. Okay. Daniel Freddy. Daniel Freddy. Present. Good. Elsie Noemí. Present, teacher. Thank you. Vamos con Fermán Alexander. No está. Okay. Hazel Sarai. No está. Present, teacher. Ah, okay. Thank you, Hazel. Héctor Francisco. Present, teacher. Good. Irma Beatriz. Present, teacher. Thank you. Isabel Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette, no está. Carla Raquel, tampoco. Tampoco está Carla Yesenia. Ok, Lucy Natalie. Present. Thank you, Lucy.
Mayra Yesenia Vigil de Chávez. Mayra Yesenia Vigil. Mayra, ¿no está? Ok. Vamos con Salvador Emilio. Salvador tampoco está. Ulises sí está, no está Wendy, ni tampoco está Jancy. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, ahora pues no sé quién me va a colaborar con 10 minutos al final. O lo agarra hacia el azar. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yo sé que nadie quiere, yo sé, I know. Ajá, pero si no, al azar, ¿les parece? ¿Sí? Vaya. Entonces, al azar voy a hacer una actividad y la persona que salga seleccionada es la que se va a quedar. Mientras ustedes hacen, mientras ustedes vamos a hacer la siguiente actividad, yo voy a hacer la actividad para seleccionar quién va a ser. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Solo quiero que estén un poco así, ¿verdad? Like open mind. Porque puede ser que ustedes te toque quedarse 10 minutos. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ahora sí vamos a trabajar en la página de su manual. En la página... Ahorita les comparto. En la página 30 y... ¿Qué? 30 y... 37. Vamos a trabajar en esta lectura. Y para trabajar, va a ser en grupos de 5. Vamos a leer, dice, read the following tips on how to organize a preventive maintenance. Maintenance. Oiga, repitan conmigo, por favor. Maintenance. No es maintenance. Maintenance. Yeah, exactly. Maintenance. No es maintenance. No es maintenance. No, it's maintenance. Vamos una vez más. Maintenance. Vaya. Entonces, basically, esta lectura es de cómo hacer un plan de prevención y mantenimiento preventivo. ¿Ok? Mantenimiento preventivo. Preventive maintenance plan. Ok. Así que lo que vamos a hacer es, aquí hay oraciones, miren. Having the appropriate people on board is not relevant. Aquí dice, read the following tips on how to organize a preventive maintenance plans. ¿A dónde será la número uno? Having the appropriate people on board is not relevant. ¿En qué steps? Ahí va a estar. ¿Ok? Así que ahorita pues, hagamos algo ahorita. Me gustaría que practiquen solamente la lectura. Esta parte la vamos a omitir, esta parte. Setting goals is an option. Ok, pero me interesa que practiquemos la lectura. Así que tenemos 13 minutos, así que van a ser en grupos de 5. Así que por favor, tómense el rol para poder leer esta parte. ¿Estamos? Esa sería la página 37. Ok, página 37. Vamos a hacer en tal vez no grupos de 5, sino grupos de 4 mejor. Ok, grupos de 3, 4. Ok. Así que vamos entonces en este momento. Pueden compartir pantalla y leen parte, por favor. Cinco. Dos, cuatro, seis. Cinco. Cinco. Seis con el. Ah, cierto. Ok. Vaya. ¿Quién dice que yo empiezo? Compartir pantalla. ¿Cómo lo leemos?
No sé si les parece un paso cada uno. Vaya. Y obviamente después repetimos la ronda. Está bien. De acuerdo. ¿Quién lee primero? I can go first. Okay, Lucy. Read the following tips on how to organize a preventive maintenance plan. Step one, get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. Continuo. Sí. Yes. So you may not need input from each of these people at every step of the process, but it is important to have them on board and kept up today so you can get important feedback as you go. Okay. I stepped up. Step two. Set goals for your preventive maintenance plan. Using your task force input, set goals you have to achieve using the system. Begin trying your task for on the computer skill they all need with you. Preventive maintenance plan comes into full effect. Step three. Abdel, Daniel, dale. Okay. Mm-hmm. Step three. Inventory the equipment as assembly. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan, tagging the equipment as you go. Create a list of the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize it with the assistance of a good preventive maintenance software program. But step one, get the right people on board before you begin to organize the preventive maintenance process. But it's important to have them on board and kept anchored up to date so you can get important feedback as you go. Okay. Step two. Set goal for your preventive maintenance plan. Using your day for input. Set goal, ¿cómo se pronuncia ahí? Goal. Goals. You have to achieve using the system during training your sales force on the computer the skill they need when you're preventing. Mining play going in full effect. Ay, como que trabalen. No, oh, you're doing a good job. Good job. Yes, continue. Step three, inventory the equipment and access. Go throughout your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of the
of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. Preventing maintenance plan. Taking the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Okay, good. How many times have you read it? ¿Cuántas veces lo han leído? Two times, right? Okay, we're gonna stop here. Ya vamos a regresar, okay? Vamos allá, okay? Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you, Lucy. Thank you, Anya, for being back. Okay, Hector as well. Okay, I'm gonna wait a little bit for you other classmates to join the main room. And we're gonna discuss a little bit about the reading. Okay, por ejemplo, ¿de qué era el reading? ¿De qué se trataba? Vamos a esperar a sus compañeros para que discutamos esa lectura. Okay. Mientras regresan, pues yo voy a tener lista la ruleta que va a decir quién se va a quedar. Ok. La voy a tener lista acá. Está la ruleta que dice quién se va a quedar. Ahí están sus nombres. Ok, así que. ¿Están listos? Yes. Ok, dice click to spin. Ok, vamos. Esta mañana. No. Ahí va a salir. El ganador. Ok. Héctor, congratulations. Ok. Stay with me 10 minutes. Ok. Con un punto adicional por quedarse. Un punto adicional. Se lo pide a la maestra Vickery. Vickery creo que se llama, ¿verdad? Vicky. Ok, va, entonces Héctor, nos vamos a quedar 10 minutos, ok, al final. Bueno, ya para terminar, solo tenemos que 2 minutos prácticamente, no tengo suficiente tiempo para lo que es, va con la lectura, pero prácticamente se habla del maintenance plans. Quiero consultarles, ¿quiénes trabajan como en empresas así que tengan que ver con mantenimiento? Como fábricas. O sí. ¿Quién trabaja con maquinaria pesada, con máquinas, con cosas que de construcción? ¿Mm? Construcción no. Okay. Maintenance. Uh-huh. En mantenimiento. Uh-huh. Okay. Mostly the reading it's important because you know a company should have a maintenance plan, a preventive maintenance plan. No sé, probably you don't work in a maintenance company. Por ejemplo, puede ser que ustedes trabajan como, digamos, en un buffet o something like that. I don't know. I'm just giving some random ideas about different places. So, but it's very important to have a maintenance plan, okay? Para fix o solucionar algún problema de las computadoras, etcétera. Ok, so tenemos solamente 1 minuto, so lo voy a tomar para darle las gracias. Fueron 4 días bien largo y pesado, no sé. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer conocerlos. Pues no sé si más adelante sea su maestro. Pues si no, pues ya nos vimos, ¿verdad? O sea, ya nos vimos. Entonces, la verdad que admiro mucho su esfuerzo, su trabajo. Como siempre lo he dicho, he tenido otros grupos, pero se ve el esfuerzo de cada uno de ustedes. So, son un grupo muy unido y espero que continúen. No se vayan a echar para atrás para el módulo 6. ¿Ok? No. Así que deseo lo mejor
y su maestra Vicky, Vicky creo que se llama, su maestra, ella va a estar con ustedes el día lunes. Así que, thank you so much, menos Héctor se me va. So everyone, goodbye, it was a pleasure to meet you. Have a wonderful night, okay? So bye-bye everyone, take care. Bye, thank you teacher for your time. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye teacher, gracias. Bye-bye. Hello Hector, how are you? I'm fine, but I wiped out. What? Huh? Wiped out. Ah, you are wiped out. Yeah, me too. I had a very, very difficult day today. Well, not really. I just did something in the afternoon, something that I was not supposed. I don't usually do it. It's like, you know, I was carrying some log, madera, from one place to another one. So I was doing that. I'm like, oh, I'm so wiped out. Okay. So Hector, where do you work, Hector? ¿Cómo diría? FIAES, you know? Oh, FIAES, fondo qué? Fondo de inversión ambiental del Salvador. Oh, okay. Uh-huh. Sí, yo creo que, bueno, no sé si FIAES es como muy, muy grande y hay en todos lugares o solo hay uno, no, so, I don't know. Mm-hmm. No, it's only one, but have a small office in different department in Morazán. Have one. Yeah. There is one, and I guess it's in close to El Mozote. I think. I mean, yeah. like, I don't remember the name. Yeah. Mm-hmm. Okay, so. Mm-hmm. Mm-hmm. Meanguera, está, probably it's Meanguera. Catherine works in this place, but I work in central office, oficina central. Oh, the main office. Mm-hmm. The main office here in Santa Tecla City. But sometime travel to Morazán City and pass for you. Chilanga, yeah, I live in Chilanga, my town. Your town. Okay, good. So what are some of your responsibilities? I commission of project, project. Yeah. ¿Cómo se dice? Speciality. Yeah, my expertise. Okay, en este caso, si quiere hablar de, como digamos, algo que yo soy experto en es your expertise. My area of expertise. My area for expertise is agronomy. Nice. Okay, so I don't know, Hector, if you have a question about something that you would like to review, or maybe if there is a vocabulary. So maybe we can work on that right now. No, I have a problem with the idioms. Oh, okay. What idiom? Tell me what idiom. So maybe we can review that one. I think all the idioms. ¿Cómo diría que los traduzco literalmente? Oh, you translate them literally. No. The thing is, like, if you translate them literally, it has a different meaning, a complete different meaning. For example, dígame uno, por ejemplo, one that you remember. Break a leg is easy, right? Break a leg. But este, por ejemplo, el que vimos ahora. To have a lot on one's plate. Okay. To have a lot in one's plate. Right. Okay. But en este caso, pues, usted dice, ¿será que está hablando de comida? No, it's not related to food.
is related to a lot of work. For example, you have a lot of work. So you say, entonces usted dice, I have a lot in my plate, ¿verdad? I have a lot in my plate. Déjame revisar el, to have a lot on one. On es la cosa, on, yes. So let me see, I have a lot on. So that means that you have a lot of work. For example, si usted me dice, oh, teacher, I have a lot on my plate. I can ask you like, okay, so why? Tell me more about it. See, tell me more about it. See, I have a lot on my plate. Tell me more about it. See, because I want to know probably what kind of job you have pending. Okay, algún pendiente. Okay, okay, okay. Otro, por ejemplo, podría ser otro de los que vimos hoy. Sería, let me see. To keep one's head above water, right? To keep just one. Yeah. To keep one's one's head, right? One head above water. One's head above water. Meaning survive, right? To survive. Right? Okay, to survive. Okay, good. For example, if you say, oh, I keep my head, I am trying to keep my, lo que le decía, el once, por ser el idiom, dice once, uno, mantener la cabeza de uno, en este caso, pero como aquí estoy hablando de mí personalmente, entonces sería, I'm trying to keep my head. No la suya, no la de alguien más, sino que my head, ¿sí? My head above water, ¿sí? Por ejemplo, si digo, oh, poor my colleague, pobre de mi colega. He's trying to keep, ¿cuál sería ahí? He's above water. ¿Sí? So, en otras palabras, te voy a ir conjugando. Usted puede conjugar los verbos de los idioms. Por ejemplo, el que vimos hoy, kill, ¿verdad? Kill two birds. ¿Sí? Kill two birds. With one stone. Bah. Si usted ve, aquí hay un verbo. Mire, este verbo usted lo puede conjugar. Por ejemplo, si en pasado, I killed. Y ahí dice lo mismo. I killed. En futuro, si dice en futuro, o mañana voy a ir a San Salvador y voy a matar dos pájaros de los tiros. I will kill, ¿sí? Mire. Y se dice, estoy matando dos pájaros de un tiro. I am killing, ¿sí? Entonces quiere decir que el verbo usted lo puede conjugar con cualquiera. Puede ser presente, puede ser pasado, puede ser futuro. Ok. Yes. Vale. Entonces, no sé si tiene otra consulta al respecto, solamente eso. Recordarle que, por ejemplo. It's only this. Por lo demás, muy buena clase, teacher. Okay. So thank you, Héctor. It was a pleasure. Bueno, ahí espero que le echen gana y pues el lunes están con su maestra Vicky. Okay. So thank you. Thank you so much, Héctor. Have a wonderful night. You will. Thank you so much. Okay. Bye-bye.